Jorgito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal la competencia hasta ahorita? Bueno, interesante, pues no, generalmente este tipo de eventos se fortalece cada vez más y lo que le hace interesante es que el público venga a disfrutar de este tipo de deporte, ¿no? Y más la moto que aguanta gracias a Móvil, ¿no? Ah, por supuesto. Bueno, siendo una marca ya internacional. Jorgito, ¿y de acá más o menos qué más eventos va a haber gracias a Móvil? No sé si habrá algún evento. Bueno, tenemos curso de capacitación, ¿no? Vamos a trabajar también con talleres de servicio para motocicletas, ¿no? Fortaleciendo nuestra marca y que para que el público conozca nuestras especificaciones y nos prefiéramos, ¿no? Ok. Bueno, un saludo a Zona 25 y a todo el público que se ha acercado el día de hoy a Laguna Venecia a disfrutar de este evento, que esperamos los próximos sean mucho mejores, ¿no? Ok, gracias, Jorgito. No. Encontramos aquí con el señor Tito Torrejón. ¿Cómo se siente al transcurso de esta carrera que hubo aquí hoy día en la Laguna Venecia? Bueno, sí, bastante contento con las actividades de hoy. Hemos tenido un público bastante, bastante bueno. Acá en Tarapoto se vive el motocross al 100% y eso es siempre bueno para nosotros como Honda, ¿no? Y nuestro piloto también ahí liderando el campeonato. Estamos contentos también con eso. Gracias más bien a toda la afición de Tarapoto que siempre está a la orden con Honda, ¿no? ¿Y piensa venir otra vez a visitar la ciudad de Tarapoto? ¿Cómo le ha parecido Tarapoto? ¿Qué es lo que más le ha gustado de la ciudad de Tarapoto? Oh, sí, espectacular. Acá tienen una laguna preciosa, unos paisajes impresionantes. Estuve el otro día en Lamas también, lindo, lindo. De hecho, tengo que regresar, traer a toda la familia más bien. Bueno, un saludo para toda la teleaudiencia de Zona 25 y mucha suerte. A la próxima vez, quiero verte con un gorrito de Honda más bien. Me voy a disfrazar todo Honda, la chica Honda voy a hacer. Buena voz, buena voz. Gracias, ¿eh? Tercero. Tercero, felicitaciones. ¿No? Puta, sí, gracias. Oye, pero de verdad, por un poquito más a tu hermano ya le caí en la casa y quería. Pero tu hermano ha sido una buena vuelta. Puta, sí, yo. Siempre. Creo que un corredor siempre quiere el primer puesto, pero con un piloto como mi hermano, siendo contrincante, claro, es medio difícil. Pero hay que entrenar y ver si el próximo año o este año ya se puede lograr. Entrena duro para que seas campeón. Felicitaciones. Chévere. Acá estamos con el campeón Pietro, felicitaciones, ¿ah? Gracias. Puta, pero ¿qué tal? Recontra cansadazo, recontra jodido todas las vueltas. Sí, todas las vueltas traté de darle un mismo ritmo y. Y nada, con el ritmo que puse ya creo que no pudieron seguirme y de ahí solo a mantener y aguantar. Ganaste por una vuelta y media, creo hoy día. Sí, gracias a Dios pude ganar por una buena ventaja y. Nada, agradecer al equipo KTM Socopur Motul que hicieron un magnífico trabajo con las motos. Se pusieron la moto como yo quería y gracias a Dios pude ganar. Hay que entrenar duro. Hay que entrenar duro para llegar a un nivel que. Felicitaciones, ¿ah? Chévere. Ha 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 ha.
acá cerramos ya todo lo que hubo en la campeonata de motocross acá en la Laguna Venecia. Y cerramos con Son Macuma y nosotros vamos a la concha de madre. I know you want it.